del equipo de reacción inmediata de Antioquia reveló que la presencia de la variante Delta en el país viene creciendo considerablemente y en cualquier momento se dispararán los casos. Asegura además que el nuevo pico de la pandemia podría ocurrir o a mediados o a finales de este mes. El grupo ERI en el departamento de Antioquia se activa y se moviliza ante la aparición de nuevos brotes, epidemias y emergencias sanitarias. Actualmente hace un estudio de la variante Delta del coronavirus, de la cual certifica una presencia del 46% en el país. Los estudiosos consideran que un nuevo pico de la pandemia está cerca. Puede correrse hasta finales, a mediados o a finales de este mes, podríamos estar observando. Fijémonos que hemos tenido eventos importantes, acaba de pasar Halloween, días sin IVA, se vienen otras festividades y con el inicio del periodo de vacaciones se puede ver a un relajamiento, infortunadamente, de las medidas, mayor movilidad de las personas y que se favorezca la transmisibilidad de esta variante. La epidemióloga considera que, de ser necesario, en diciembre tendrían que regresar las restricciones. Este pico se muestra de cifras considerables. Recordemos que la esperanza es que la vacunación nos ayude a hacer un mejor frente, ¿cierto? Sin un alto impacto en la morbimortalidad. Pero si hay un impacto que empieza a ser considerable, sería pertinente considerar medidas restrictivas más fuertes, como ya lo vienen haciendo países en Europa. Según el ERI, es fundamental que las autoridades sigan exigiendo el uso del tapabocas en todos los espacios públicos del departamento.